Hola a todos y todas, espero que estéis muy bien. Bueno, no sé si lo sabéis, pero me llamo Slide, vengo del sur de Francia, como tú lo puedes oír, y hoy estoy muy feliz, ya que voy por fin a reaccionar al directo, a la actuación live de la canción Zorra por los fantásticos Nebulosa. Como lo sabéis, he hecho una reacción a la canción, he hecho las 16 reacciones, a todas las canciones para este año de Benidorm Fest. Y yo conozco de memoria Zora, porque después fue, es una, junto con bla bla bla, junto con Caliente, junto con Here Stay, Dos Extraños, y está, creo, es una de mis canciones más escuchadas por Spotify, ¿no? Y estoy con muchísimas ganas, chicos y chicas. Y vale, antes de empezar, bueno, gracias España por proponeros como buenos artistas como Nebulosa, como Sofía, como bueno. Y vale, muchísimas gracias por todo. Yo intenté ver Benidorm Fest ayer, pero lo que pasó es que yo me levanté muy temprano y no pude verlo hasta el fin. Y creo que solo he visto como la actuación de ¿cómo se llama? De Noan. De Noan. Solo he visto la actuación de Noan, pero un extracto. Y he dicho, bueno, voy a ver el replay mañana porque estaba muy cansado. Y hoy que estoy levantado, voy a ver las actuaciones que me han recomendado lo más, ¿no? Como Nebulosa, Sofía Coy y la actuación de Angie también. Así que bueno, ¿no? Y vale. Ay, por Dios, estoy con muchas ganas. Creo que yo y mi embrión podemos empezar. Y vale. Por favor, chicos y chicas, podéis seguirme por Instagram, Twitter y también Threads. Y TikTok, que está por aquí. Yo comparto contenido musical y lo que me viene a la mente, así que no os preocupéis. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por todo lo que me han hecho, literalmente, por ser tan majo y majas conmigo. Muchísimas gracias por todo. Y no se preocupen, chicos y chicas, es solo una competición. Y cada uno que forma parte de esta competición merece todo lo positivo, ¿no? Y vale, estoy con muchísimas ganas. Vale, podemos. Vale, ¿qué pasa con mi auricular? Anyways. Vale, entonces. Let's go, Nebulosa. Si veis eso, os quiero un montón desde Francia. Vale, let's go, vamos. Oh, no han cambiado mucho por el año pasado. El directo suena muy bien. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Oh, ya sé que soy es un poquito como zorro, ¿no sabéis? La incomprendida, la de piedra. Es muy cultura española. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da el público está cantando como nunca. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar wow. Lo que siento a los cuatro vientos. No oigo muy bien todo el tiempo, pero si parece cantar muy bien. Zorra, si me divierto la más zorra. Se alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía. Tengo piel de gallina. Lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Ah, no, espera, vale, igual. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy bueno. A salir a la calle a gritar. Hombres. Torrados. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Adoro. Y esa porra que tanto tenía se fue empoderando y ahora es una porra de puta. A las que ya no le va mal. A las que todo le da igual. No, algo solo, pero... Wow.
¡Wow! ¡Esta mujer! Y también, creo que su marido y su hija, los tres, obra de arte. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Vale. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. No esperaba ella tener como un estilo muy hecho con negro, ¿no? Estoy en shock, chicos y chicas. Me gusta tanto, me gusta muchísimo esta actuación. No esperaba, pero nunca en mi vida me hubiera podido imaginar algo así, literalmente. Me parece que estoy como estudiando la cultura española, ¿no? No sé si quiere representar a alguien o a Miguel Cervantes o, o a Zorro, quizás. Zorro, no sé, pero es que parece muchísimo como una superheroína y me gusta tanto. Me gusta tantísimo, chicos y chicas. Estoy en shock, estoy en shock. Solo el problema es que no se oye todo el tiempo lo que está cantando, es una lástima. Y también, bueno, hay cosas que se pueden mejorar, pero muy pequeñitas cosas, ¿no? Me gusta todo sobre esta actuación, por Dios, que fue muy buena. Todo está perfecto, eso es sinónimo y una representante digna para representar España. Aunque la palabra es un poquito como una palabrota, creo que ahora podéis tener como mucho orgullo emplear esta palabra, ¿no? Bueno, palabrota. Bueno, no sé, pero ¿qué me gusta tanto? Me gusta tantísimo. Y lo digo y estoy apoyando muchísimo el mensaje de la canción. Un hombre que tiene varias chicas, que sale con muchas chicas, es un Don Juan. Y una mujer que hace exactamente lo mismo, se llama una Zora. Bueno, no, eso no lo entiendo y me alegro muchísimo porque hemos visto como a bailarines y todo, y después tienen como una masculinidad muy femenina también, y que representa, bueno, este aspecto, creo, ¿eh? Y está súper bien, está súper bien. Estoy aquí para estar zorrado, pero ahora estoy como muy, muy zorrado como nunca, ¿no? Y vale, lo siento, es una palabrota, pero es así que lo defino, ¿no? Y vale, chicos y chicas. Me gusta tanto esta canción, esta actuación. Y bueno, Nebulosa, gracias por ser tan majos conmigo. Porque siempre que os mencioné, siempre me han contestado con corazones y con una bandera francesa y todo. Y muchísimas gracias, ¿no? Os quiero un montón. Y vale. Chicos y chicas, gracias por verme. Lo siento, es que a mí me gusta tanto que no sabía qué decir y cómo tener como un punto de vista todo. Pero por el momento, estoy en un buen momento, ¿no? Y vale. Os quiero un montón y a bientôt. No me atan. Bye bye. Mamá, mamá, te salti, mamá, y a vos.